Amigos, seguimos con más de Escena CB24 y en este bloque tenemos información del mundo de la música porque les contamos que los cantantes y hermanos costarricenses Walter Antioco y Alberto Casac unieron sus voces para crear el dúo Junop y además recientemente acaban de estrenar su primer tema, Dame un Segundo. Escuchemos. Porque eres tan bella, es un impacto crítico y real. Tu boca es una obsesión fatal, tu cuerpo no lo dejo de mirar y no puedo disimular. Eres como una diosa majestad. Que eres el fuego en la tierra, tan sexy ya no para de bailar. Por eso tengo que soñar. Dame un segundo para besarte. Dame un segundo para tocarte. Que un segundo en ti es mejor que decir. Y para conversar sobre esta nueva propuesta y grupo musical me encuentro con nada más y nada menos que con esos hermanos costarricenses. Bienvenidos a Escena CB24. Hola, hola, muchísimas gracias de tenernos por acá y contentos de venir ya con un nuevo proyecto, nuevo bebé, que si se puede llamar, nuevo hijo. Pues estamos muy contentos de traer Dame un Segundo acá. Dame un Segundo, justamente lo acabas de decir, así sí. Se titula este nuevo sencillo, bueno, más que todo este sencillo debut con el cual debut, se están lanzando, sí. Y están, bueno, dándole a conocer al mundo este dúo costarricense. ¿Cómo sí, se sienten? Sí, sí. Súper contentos, felices de pues ya dar el debut, digamos, con esta canción. Y viene más, ¿verdad? Esto es solamente el inicio, es la punta del iceberg. Y queremos que, pues, vamos a presentarles más música en un futuro próximo. Hablemos sobre, bueno, la composición de este tema. Dame un segundo. Sí. Bueno, tengo entendido como que Alberto comenzó ahí con la composición, luego llegó Walter y le puso ahí el toque final. ¿Cómo surgió, crear ese tema, componer ese tema, la historia que también tiene ese tema? Dame un segundo. Coméntenos sobre este sencillo debut. Bueno, la canción inicia en el extranjero. Andaba yo en Estados Unidos y manejando en la pista. A mí se me ocurrió la melodía principal del coro y parte de la letra, pero algo le faltaba a la canción, algo le faltaba. Entonces cuando regresé aquí a Costa Rica, se le enseñé a Walter y Walter pues le dio ese, tenía otras ideas, porque eso es lo bonito de la sí, música, claro, ¿verdad? De la composición en el grupo. Y como estamos acostumbrados a componer solos, porque componemos nuestras canciones, cada uno, pues cuando Albert me enseñó la propuesta y todo eso, entonces yo empezamos a ver las ideas y todo eso, sí. Y pues empezó a salir Dame un Segundo, y de hecho dijimos, ¿por qué no hacemos algo ya? Teníamos siempre pensado hacer algo, ¿no? Porque siempre hemos cantado en todos los lugares, llevamos años, ¿verdad? Años, cantando, sí, en muchos lugares, muchas fiestas privadas, nos reunimos, nos sale algo, es algo tan sencillo para nosotros, porque hay una química, obviamente, ¿verdad? Aparte de sangre, ¿verdad? Obviamente, por ser hermanos, pero hay una química musical también. Y entonces la forma de componer y todo eso salió muy bonito y muy lindo el proceso, ¿no? Así que, bueno, básicamente este dúo se creó entonces por este tema, Dame un Segundo, que vos lo hiciste, lo inicié, y se lo enseñaste a Walter y fue, bueno, cantemos juntos. De una sí, vez correcto, que ya que fusionamos nuestras ideas, correcto, cantémoslo juntos. Así fue como entonces surgió este dúo costarricense. Sí, o sea, ¿verdad? Dijimos, como hemos cantado juntos muchas veces, desde hace años, por eso les digo, no vamos a decir más años, pero desde hace tiempo, entonces dijimos, no, eso tiene que ser un proyecto aparte, algo original, y ahí surgió el nombre, ¿verdad? Sí, que ya, también, algo serio, ¿verdad? Un concepto, con una idea clara. También, bueno, estamos aquí viendo en pantalla un video que crearon para ese claro, tema. Hablemos sobre la producción también de este video. Bueno, aquí también vemos imágenes ahí con unas pequeñas detrás de cámara, el momento en que están cantando. ¿Cómo fue grabar este video, tal vez el proceso de producción de este video para este primer tema que acaban de lanzar? Es un video estudio, ¿verdad? Es un video del estudio, ¿verdad? Que muestra más que todo lo que, o
o lo que es detrás de cámaras, ¿no? En el estudio. Sin embargo, bueno, yo me encargué ahí de hacerle trabajo de edición al video. Pero esas tomas, de hecho, las de Walter, esas tomas son las reales. Hay unas tomas muy reales de la grabación. De que estamos grabando. De que literal se estaba grabando la grabación. Es correcto, sí. Hay otras sí. que ahí, si se fija, hay unas como llamas. más llamas para el video. Para rellenar un poco, porque a veces es muy difícil estar grabando. Y ahí no, y nosotros grabamos eso. Las tomas de Albert yo las grabé, las otras tomas las grabó él. Yo creo que esa toma es real, de la toma de lo que oyen, ¿verdad? Del audio. Eso es real. ¿A ustedes les gusta aparecer en sus propios videos? Hay artistas que tal vez les gusta, bueno, cantan, pero a la hora del video prefieren, bueno, dejárselo a otras personas y tal vez no ser los propios protagonistas. ¿A ustedes les gusta sentirse como los protagonistas también de sus propios temas a la hora de una producción audiovisual? A mí me gusta. No, yo sé que a vos sí te gusta. A mí sí me gusta. Porque, pero a mí me gusta como solista, me gusta ser el protagonista de mis videos. Pero... tampoco estamos cerrados como a hacer una historia diferente, sí, a otras ideas, actores y todo eso. O sea, todo depende al tipo de canción, depende a la producción. O sea, no es que sea como un must, ¿verdad? Como hay que salir en el video. Me encanta porque a mí me encanta actuar. A mí me gusta. Pero están abiertos también a cualquier cosa a la hora de producciones audiovisuales. Correcto, sí, porque de hecho hemos hecho teatro y hemos hecho los dos. Sí. Y nos gusta eso. Eso de hemos actuar y todo eso nos ha encantado siempre. Hemos actuado, Walter ha hecho comerciales. sí, es cierto, ahí nos va a pasar. Yo he salido en obras de teatro ahí, de un recuerdo de Navidad y todo. Bueno, en fin, ha sido una experiencia. En otros videos he trabajado también, trabajé mucho con 506. Es un grupo. No sé si se acuerdan de 506, del grupo... pop de Costa Rica, hace años, ¿verdad? Mixto, era hombre y mujer. Sí, y mujeres. Sí, era un grupo mixto que, bueno, y pues me dio mucha, mucha experiencia a la hora de hacer videos, porque tenemos muchos videos con 506, y a la hora de grabar también en el estudio. Bueno, esa es la primera vez también que los vamos a conocer, y bueno, Centroamérica los va a conocer como dúo, como acaban de mencionar, había llevado toda una carrera como solista. Sin embargo, ¿cómo ha sido su desempeño, bueno, hace unos meses atrás, también como solistas? Y también me gustaría saber cómo surgió esa pasión por la música. ¿Ambos desde chiquititos les había encantado la música o fue que uno se empezó a meter en el mundo de la música y el otro se fue ahí y lo fue acompañando? ¿Cómo surgió toda esta pasión y cómo se habían desempeñado anteriormente como solistas también? Sí, bueno, primero vos o yo. Dale, no. Digamos, sí, vamos a ver. Yo, a mí me pasó que con mis hermanos, mi papá siempre nos ha enseñado música desde pequeño. Yo era, como hemos contado, yo era un poquillo más tímido, ¿verdad? Pero yo los veía a ellos. Yo los veía y ellos empezaron a salir más en la música. Yo era más tímido, después yo me metí a la música porque ya empecé a escribir y empecé, pero por ejemplo Alberto ya estaba en 506, ya estaba dando pasos más grandes, cuando yo obviamente siempre lo iba a apoyar y todo, ¿verdad? Siempre me apoyó en ese momento y después pues yo siempre haciendo música por mi lado, pero me tomé como un break, ¿verdad? Entonces como que para estudios, trabajo, ¿verdad? Todo, que igual no era tal vez el trabajo que yo quería. Entonces, ahora sí estoy 100% dedicado, gracias a Dios, a lo que me gusta. Y pero entonces Walter después decidió sacar su material, sacar su música, y me parece excelente trabajo el que hizo y muy linda música, la verdad. ¿Y cuáles han sido sus influencias musicales a lo largo, bueno, de esos años o últimamente ahorita como dúo? Tal vez qué influencias musicales tienen o qué géneros quieren también proyectar o se quieren mantener solo en un género. ¿Cómo van por ese lado? Pues yo creo que, como siempre, a nivel, digamos, de grupo, creo que lo que queremos ahorita influenciar es un poquito más, ir un poquito más a la onda más pop urbano, un poquito más también alternativo, porque también cantamos un poquito más esa onda y queremos eso, ¿no? Individualmente nos encantan música. Tenemos unos gustos parecidos, pero, uh-huh, pero distintos, porque, por ejemplo, Albert es más, bueno, voy a hablar de por mí, yo soy más como tipo Alejandro Sanz, Luis Miguel, Frank Sinatra, Brian McKnight, como esa onda es lo que me gusta, y Alberto, no sé, es como más alternativo. A mí me gusta la música más alternativa. Igual, todos los que menciona Walter también son influencias mías, ¿verdad?, grandes, pero me gusta mucho el pop latino,
algo que sea fácil de escuchar, que no sea complicado ni pesado al oído. Pero eso es bonito, que ambos tengan influencias musicales tal vez un poco distintas, pero a la hora de fusionarlo se crea algo diferente, algo único, una propuesta. Además siempre como ahora, por ejemplo, no es lo mismo, siempre explico yo que no es lo mismo escuchar música como público normal, o sea, público general, que como un artista que quiere crear música, porque ya nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo ya nos ponemos a escuchar canciones nuevas todos los días. No, para sí, claro. no encasillarnos, sí, claro. Para sí. No estar fuera de onda, para no estar, ¿verdad? Porque uno tiene que estar siempre alimentándose bien de nuevos, mantenerse nuevos sonidos, nuevos productores, nuevos músicos, nuevos cantantes que salen millones, ¿verdad? Siempre, a cada momento. Sí. Y entonces eso es una parte de crear, que eso es lo que hay que... Y también es importante escuchar a la gente, ver películas. Sí, mantenerse actualizado creo que es muy importante. Para escribir, ¿verdad? Sobre todo para componer, que eso es importante. Pero bueno, ya se nos estaban acabando los minutos, no. Les había dicho que es una entrevista bastante rápida. Sin embargo, me encantaría que, bueno, tienen toda nuestra audiencia de Centroamérica, tienen las cámaras de C24 para que hagan una invitación a que escuchen todas esas nuevas propuestas que estoy segura que por ahí se avecinan. Por y bueno, favor. Para que escuchen también este nuevo grupo musical costarricense. Sí. Aquí, ¿verdad? Queremos invitar a todos nuestros hermanos de Centroamérica para que escuchen nuestras canciones de YouNov, que ya vienen nuevas canciones, y que nos sigan en las redes sociales. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, ahí estamos como YouNov. Y vean, dame un segundo. Y pronto estamos por allá, por cierto. Excelente, de verdad, muchísimas gracias, Alberto. Muchas muchísimas gracias, Walter. De nuevo. Así que, sí, de nuevo. Las puertas y las cámaras siempre van a estar abiertas para que, bueno, también sigan viniendo y nos sigan presentando todas esas nuevas propuestas. Y bueno, espero que también sea pronto. No, esperemos que sí. Sí. Nos metemos al estudio de grabación en un mes, tal vez. Estamos ahorita promocionando Dame un Segundo. Dame un Segundo se llama la canción, YouNov. Para que la escuchen. Solo una oportunidad. Por lo menos uno. Queremos. Por lo menos un segundo. Un segundo. Y YouNov se lo dejamos de tarea para que sepan qué significa. Pero de verdad, muchísimas gracias, bueno, por el tiempo. Así que conversábamos con los cantantes y hermanos costarricenses quienes unieron sus voces para crear este dúo YouNov. Y además recientemente acaban de estrenar su primer tema, Dame un Segundo. Y con esas informaciones vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos.